para ver Puerto Varas. Qué linda tierra, Marcelo Díaz, ¿no? Más lindo que el presente de la selección chilena. Sí. Claramente. Pero es que así, la es tan vasca que... Algún momento volveré, volveré. Ah. Te creo. Qué nostálgico. Pero bueno, hoy el presente es este. Sí, 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 es que estoy nostálgico porque el día puede ser... Bueno, el todo nada, tengo la esperanza, la ilusión. Si no, en otro año, los próximos... A ver, Marce. ¿Qué? Pero Marce, para ti, tú que eres bueno para hacer análisis, ¿no? ¿Para ti hay opciones todavía? Siempre. Ya. Siempre, siempre. Hoy día se tiene que ganar. Ya. Bien. Hoy día se tiene que ganar. Me gusta. Sí, 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 sí. Aunque el profesor Gareca en la conferencia me tire la gran Maradona, para vos, me da lo mismo. Que lo haga, que lo haga. Atento, no hay problema. Ricardo, no hay problema. Atento, Ricardo. Sí. Que haga la gran Maradona. Pero no importa. Que gane Chile, eso es lo más importante. Bueno, yendo a lo que está pasando acá al interior de Pinto Durán, recordemos que ayer hubo entrenamiento, después vino la conferencia de Ricardo Gareca, y en ese entrenamiento matinal nosotros contábamos ayer de que no lo terminó Diego Valdés, que comienza la práctica, pero una sobrecarga muscular le impide terminar los trabajos, y ahí es cuando utiliza a Maxi Guerrero como puntero derecho, cambia a Alexander Aravena hacia la izquierda. Y ese fue uno de los movimientos que hizo una vez que sale Diego Valdés. En la tarde no hizo práctica, no hizo práctica. Al final se suspendió el entrenamiento porque se dedicó a otras cosas. Más a charlas, más a videos, más a charlas individuales. A tocar la fibra, profesor Gareca y su cuerpo técnico. Y además que, claro, como el partido fue el viernes, ese día menos de entrenamiento porque generalmente nos tiene acostumbrado a que el martes, el día antes de el, perdón, el día, hoy día es martes, ¿cierto? El lunes, el día previo al partido, hacía los dos trabajos. Pero claro, como el partido fue día viernes, no hubo cambios, los jugadores, claro, tuvieron los 90 minutos en la cancha, todos los que pretende que sean titulares hoy día también, entonces prefirió no agotarlos más y darles esa tarde de descanso, pero acá dentro de Pinturán, con trabajos más teóricos, ¿no? Con estas charlas que les estoy comentando. Por lo tanto, no se hizo ese entrenamiento y así evitar, por ejemplo, que caiga algún otro jugador, como pasó en la mañana con Diego Valdés. Y hoy en la mañana, claro, algo muy suave, muy, muy suave de estas activaciones, pero sin confirmarles el equipo. La información que tengo es que aún no ha dado el equipo, cosa que antes... Antes del partido con Brasil, por ejemplo, y voy al último partido de local de la selección chilena, ya en la mañana ya los jugadores sabían el equipo. Previo al partido con Bolivia, los jugadores ya sabían el equipo. Estoy hablando de mediodía o 2 de la tarde cuando comienza nuestro programa, ya los jugadores lo sabían. Hoy día no lo saben. Por lo menos 2. El resto me parece que sí, pero Maxi Guerrero y Lucas Cepeda son los que se están peleando el puesto para poder ser titulares en el partido de esta noche contra Venezuela. El resto es ya lo que sabemos, será el mismo arquero, la misma defensa, el mismo tridente en la zona de volantes y Vargas y Aravena. Pero falta un cupo y ahí es o Maxi Guerrero a la derecha o Lucas Cepeda a la izquierda. Y ahí el que se puede es Alexander Aravena. Por ahí pasa un poco la alternativa, la duda que hoy día tiene Gareca, pero hasta esta hora... Según la última información que recabé, el equipo no se los ha dado a conocer a los futbolistas. Bueno, es interesante también el punto, y tú lo decías en titulares, Marce, que es inminente la no aparición, digamos, que no pueda estar presente en este partido Diego Valdés por esa lesión muscular de la cual está resentido en estos momentos. Y ahí la pregunta interesante también para el panel. ¿Con qué se la jugarían ustedes? Si con Guerrero por derecha y Aravena, por ende, por izquierda, o... con Aravena por derecha y Cepeda con izquierda. Las opciones ¿Puedo hacerle una pregunta a Marcelo antes de responder? Por supuesto. Uso mi comodín para saber quién corre como lateral derecho en Chile. ¿Es definitivamente Ormazábal? Hasta hoy es Ormazábal. Fue el que hizo todos los trabajos. Entonces, Islas no apareció nunca en el equipo titular. Siempre Fabián Ormazábal, tanto domingo como lunes.
claro, y uno ahí ya desprende que Fabián Ormazábal debiera ser el titular. Hasta el último entrenamiento él seguía siendo el titular. No había entrenamiento ayer por la tarde, no lo hubo esta mañana, por lo tanto me parece que Ormazábal es el que gana el puesto lateral derecho. Ya, lo que pasa es que quería despejar eso, digamos, precisamente como para justificar la respuesta que voy a dar, porque me parece bastante lógico reactivar ese tándem. El tándem. Exactamente, que tiene la U por ese sector. Sería bastante, bastante lógico de parte de Gareca tratar de potenciar a Ormazábal con Guerrero, que se entienden perfectamente en Universidad de Chile. La cara de Jara, si la puedes mostrar... Yo sé para dónde va, Gonzalo Jara, creo... Que haga de nuevo la cara para que se vea el rostro. Me gustó la cara de Jara. Sí, sí, es que no se vio en cámara. ¿Qué cara puso? Coincido totalmente y es muy buena la pregunta que hace Caro. Para ese pero no sé si al profe Gareca le guste... ¡Ay, grande, Yair! Cuando tuvimos a William Alarcón y a Echeverría para poder usarlos juntos... No lo uso, entonces... No le gusta la dupla que hay. Por ahí va, ¿no? Sí. Tú dices que no se aprovecha de los buenos momentos más, de los buenos momentos en los clubes. Sí. Creo que... Pero coincido totalmente, o sea... Ahora, no sé si es algo... Es lógico. Está nublado entero el hombre, pero... No, yo creo que a veces se deja llevar mucho por los gustos personales futbolísticos y eso. Y que él lo marcó siempre. Pero sería una lógica, o sea, dentro de... De lo bueno y lo que uno busca en los equipos, lo hablamos la otra vez, o sea, buscar dos centrales que jueguen parecido, que se entiendan, un lateral con un volante, doble contención, o sea, buscar sociedades, que es lo difícil dentro del fútbol. Y hay que analizar también otra cosa, hay que analizar al rival, frente. Claro. Que tendría el retorno de Soteldo, que es su, no sé si el mejor jugador, pero de los que más destaca, que juega por el sector izquierdo de Venezuela. Entonces, por ese sector, tener dos jugadores que se conozcan y además sepan hacer la banda completa para marcar, como puede ser Ormazábal con Guerrero. Maxi Guerrero, a mí me calzó perfecto. Pero con este técnico, no necesariamente eso tiene que ser ley. Sí, perdón, quería para terminar la idea. Perdón. Sí, dime más. ¿Ya? No, es que tratando de pensar como Ricardo Gareca. ¿Ya? Tratando de pensar como Ricardo Gareca. Él se deja llevar por los buenos momentos que ha visto de jugadores en la selección. Vicente Pizarro entró bien con Bolivia, bueno, cuando lo tiene a disposición, titular. Valdés le hizo un buen partido a Paraguay en ese amistoso como extremo izquierdo o yendo por la izquierda, bueno, repitámoslo. Lucas Cepeda entró bien con Brasil, fue bien evaluado con Brasil. En ese segundo tiempo, cuando le toca ingresar, Guerrero no lo ha utilizado. Gareca, no lo ha hecho jugar Ricardo Gareca Guerrero. Entonces, podría, yo creo que bajo esa lógica garequística, podría inclinarse por Lucas Cepeda y mantener a Aravena, que para Gareca hizo un buen partido por el sector derecho, claro, en el ida y vuelta y con Advíncula, y hoy día podría hacerlo ayudando a Ormazábal con Soteldo y dejar a Lucas Cepeda por la izquierda. No sé, es una interpretación mía, tratando de interpretar a Ricardo Gareca, como él me dijo, hágalo usted mismo, lo estoy haciendo. Yo pienso que podría ser eso. En la pregunta que es, si le hiciste, digamos, porque sí era una pregunta la que le habías planteado con datos anteriormente, antes igualmente, de hacer la bajada. Yo creo que también cabe la pregunta, porque Marcelo Díaz ayer lo decía, que en el equipo 2 que estaba planificando, Guerrero estaba como segundo volante. Claro. Entonces también... E incluso en la zona de contención. Por eso te digo, entonces me encantaría saber si a Guerrero lo tiene más pensado en esa función que como puntero por la derecha. Que claro. Es que yo creo que a Guerrero lo pone en el equipo suplente ahí porque no tiene a quién más poner. Por eso me encantaría despejar, digamos. ¿Pero Guerrero ha jugado en la U como interior? Sí. No, pero... O sea, no como un doble contención, sino que como un interior. Sí. A lo que voy es, independiente de eso, yo creo que en los entrenamientos, lo que nos has contado, Marce, es porque no tenía a quién más poner en esa posición. Porque ahí Tapia y Cepeda no pueden jugar. A lo que voy es, no creo, es una suposición, que para Gareca sea contención. Es netamente porque necesitaba poner un jugador ahí. Sí. Y el que más, entre comillas, se acercaba, bien, entre comillas, era Guerrero, creo yo. Marce. Sí, como más mixto, como un volante interior ahí, para ver un poquito más retrasado, casi a la altura con Cabral, digamos. Para poder suplir una
función que no tenía, con las características de algún jugador ahí en la zona de la mitad de la cancha, y así dejar a Tapia a la derecha, Mora y Cepeda a la izquierda. Entonces, yo creo que, claro, Lucas Cepeda, si uno me pregunta, no voy, podría tener más chances hoy que Maxi Guerrero para poder ser titular en el partido de esta noche contra la selección de Venezuela. Vamos a ver lo que me dicen, que seguramente la charla, antes de subirse al bus, va a dar a conocer el equipo, y ahí estamos hablando 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde aproximadamente, para poder saber cuál definitivamente va a ser el once inicial para el partido de esta noche contra el seleccionado venezolano. Así que bueno, hasta ahora descanso por parte de los futbolistas, ya fue el almuerzo, descanso, luego un poco más tarde merienda, seguramente algunos podrán ver lo que sucede en el primer tiempo con Bolivia y Paraguay, que es un partido que interesa y bastante, porque hoy día somos todos paraguayos, ¿no? Sí. Sí. Somos paraguayos. Que le arrojo un puntito ahí. Vamos Paraguay. Era difícil ahí. Soy más paraguayo que reloj falso hoy día. Ay, bueno, hay que ver qué es lo que sucede. Marce, tú entonces descartas que Valdés pueda ir incluso al banco. O sea, podría ir al banco. Yo no sé cuántos jugadores son, porque se tiene que ir 23 al banco. Entonces, creo que hay 24, sí. Claro, pero no, si está, no está al 100%, que ha sido... Sí, sí, pero claro, llegó Isla, entonces... ¿Ahí? Sí, al no estar al 100%, y bajo la lógica de Gareca en esta pasada, el que no esté al 100%, no... compite, como pasó con Alarcón, que ayer jugó, hizo un gol, como pasó con Marcelo Morales, que mañana va a jugar, pero no estaban al 100% para poder estar en los entrenamientos, queda al margen. Pero vamos a ver, en una de esas puede que no esté para 90 minutos Valdés, pero sí para el 90 más 4, cuando haga el cambio. Cuando haya que ganar el partido, dices tú. Pero Marce. Tiene razón, muchachos. Tiene razón. A lo mejor estaba 3 minutos. Claro. Ahora quiero hacer un punto con esto. Porque ayer no estuviste, Gonzalo, en el programa, y hablamos de este tema del cambio no cambio que termina haciendo Gareca, porque lo hace el minuto 90 más 4, tiradito para el 90 más 5. ¿Qué te pareció a ti? Porque hay gente que igual encuentra una lógica. Acá por lo menos no. Paso. Pero ¿cómo? ¿Qué pregunta quieres? Cambio, profe. Yo creo que el jugador siempre tiene que estar dispuesto a entrar. Sí. ¿Bajo qué circunstancia? Yo creo que es lo que cambia. Ahora, si es un cambio que se está haciendo en el último minuto, ganando 1-0 de visita, vale. No entiendo. Sí. Pero también entiendo la molestia que puede llegar a haber del jugador también. Además, ¿para qué entra? ¿Para defender? O sea, no sé, si entra Felipe Mora, termina defendiendo una pelota detenida, defendiendo casi en su arco. ¿Será mejor poner un volante en ese caso en vez de un 9, un delantero? No me gusta. Pero vuelvo a lo mismo. Creo que el jugador siempre tiene que tratar de entrar con la mejor cara. El otro día veía justo una repetición de... No sé si vieron ustedes de Marcelo, que se peleó con el entrenador de Fluminense. Sí. También, sí, por lo mismo. Que después finalmente no... Claro, es Marcelo también, y seguramente se molesta, pero yo creo que ese respeto tiene que estar para cada jugador también. Desde el entrenador y desde el otro lado. Es como cuando Alexis sale frente a Argentina Copa América. Claro. Pero interesante lo que dice Gonzalo, porque hasta este momento, al menos en este panel, ninguno había visto el punto de vista del jugador. Todos hablábamos de para qué finalmente Gareca había hecho esos cambios. Y yo creo que nosotros asumíamos que en ningún caso había molestia de los jugadores, y tal vez sí la hubo, pero a mí lo que me da a entender, y lo reitero, digamos, es que Gareca estaba conforme con el resultado y quería abrocharlo y quería quemar un par de segundos con los cambios. Y al final, cuando tú haces esos cambios en ese minutaje y no hay lesionado, no hay nada por el estilo, porque estás conforme con el resultado. No, y es más, el cambio era Pavés por Pizarro, o sea, era un cambio claramente defensivo. Y ahí está un poco también el mensaje, Gonza, que le envía al banco, ¿no? Primero, prefiero tener a los que están ahí extenuados, muertos físicamente, que algunos de ustedes. Y segundo, el mensaje de Pavés por Pizarro es, lo cerramos.
Sí. Por más que sea minuto 95. Sí, totalmente, pero... O sea, no sé, si quiero ver, llevar, mandar a la cancha un jugador fresco, o sea, ¿qué cambia en el minuto 91, 92, al 94, 93? No, o sea, que Eduardo Vargas salga por Mora, seguía corriendo de la misma manera, Eduardo, o sea, tampoco iba a dejar de correr, entonces... Ahora, si lo saca al 70, al 65, uno dice, bueno... Este me va a dar 45 minutos, lo que reste, los 30, 35 minutos, de mejor manera que un delantero como Eduardo Neses. Pero yo creo que respeto mucho al jugador, así como respeto al entrenador también, pero no me gustan ese tipo de cambios. Yo ahora entiendo si el contexto es que va ganando 1-0 y quiere hacer tiempo, porque para mí no tiene otro sentido, no tiene... Ninguno. No tiene otra lógica. Es difícil darle otra lectura. Yo entiendo, quiere meter un volante por volante. O que saque un delantero y ponga un volante si lo quiere defender o una cosa. Pero no. Casi como si. Y aparte que Felipe Mora termina metido en área propia. O va a haber una. Lo más extraño todo, digamos, que va a haber una definición a penales que uno mete un pateador obvio, que un tipo que diga va. Claro, la final de los centenarios fue así. Claro. Por ejemplo. O que haya alargue y ahí metí jugadores para esos 30 minutos, estén frescos, ¿no? Pero. Insisto, ningún sentido, más aún un partido que estaba abierto, lo que decía, creo que Marce fue ayer, no sé qué, oler un poquito de sangre también, pues cuando el rival está mal, bueno, anda a hacerle daño, y no tuvo la valentía, el coraje para hacerlo, de verdad que en un entrenador de la selección a mí me parece triste. Más que valentía o coraje, ¿no habrá tenido la lectura necesaria? Yo creo que no tuvo valentía, yo creo que tuvo miedo. Yo siento que la lectura del partido de Ricardo Gareca y de sus ayudantes no fue la apropiada. Sí, totalmente. O sea, no, y ahí concuerdo nuevamente con Gastón, no supieron leer eso que estaba pasando en el partido y que se les daba una oportunidad. Esperemos obviamente que eso no pase hoy día. Marce, yo tengo mi teoría, la he dicho aquí varias veces, el tema de Luciano Cabral, que al final no lo llama por convicción, sino que lo llama más bien para que ya tanto que lo piden, llamémoslo. Pero hoy día venía camino acá al canal y escuchaba en Radio Futuro, al reportero de Radio Futuro, que decía que lo de Cabral pasaba porque no sabía... ¿Cómo? Te cambié radio, sí. ¿Por qué me cambié de radio? Porque escuchaba sí, te cambiaste otra. De radio. ¿De cuál escuchaban? Sí, escuchaba. Ah, no, porque son distintos horarios. Sí. Ah, de 12 a 1. Claro, de 12 son a 1. Son distintos horarios, no me cambiaba. Ya. Mi preferencia sigue siendo la otra, pero como venía en otro horario, la escuché. Perfecto. Y decía que lo de Cabral tenía relación con que él no se había adaptado al grupo, que estaba más bien retraído. ¿Es tan así? ¿Va a pasar la decisión de Gareca por algo así, si es que fuera cierto? No tengo la información al respecto. No, la verdad yo no he preguntado de cómo entrena, si es que se habla con los compañeros. La verdad que no había tomado atención a el por qué. Las veces que se le preguntaba a Gareca por Cabral, dice que es una alternativa como todo, pero claro, no profundiza más en eso, pero voy a hacer las averiguaciones correspondientes si es que, aquí no estoy mintiendo, si es que es efectiva la información que dice la radio al respecto de Luciano Cabral, si es que ese es el motivo del por qué no es considerado, pero vamos a ver qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? No, pasa gritando. Ah, sí. Pero mira, ¿a ti o a la selección? De todo. No, es selección. Ah, lo que pasa es que el hincho hoy día está... Grita de todo, hay un vamos Chile, hay un tres, que se vayan todos, un cuatro pasa diciendo viva Venezuela, pasó uno, vamos Colombia, súper perdido. Entonces, pasa gritando de todo. A ver, si hay uno pasa gritando de todo. Si hay uno que conoce a Luciano Cabral es Gonzalo Jara, que jugó con él en Coquimbo Unido, lo conoce bastante. Sí. Antes de conocer la opinión de Gonzalo, sí, no. O sea, me parecería ridículo. Concuerdo contigo. Ese pensamiento, más aún si ya lo citaste en la fecha pasada. Por eso lo pregunto. Y si crees que no se adaptó al grupo, bueno, queda fuera, ¿no? Y creo yo que hoy en día, si hay una mejor manera de hacer que el grupo se una en base a esto, es jugando, es dentro de la cancha, es mostrando esa fluidez, por lo menos, que Luciano Cabral sí la tiene. Gonzalo, ¿compartes eso que puede ser que no se acomoda al grupo o algo así? Pero, insisto, yo en lo personal no lo creo. ¿Es lo que dijeron? Sí. Pero Radio Futuro, no es información mía y por eso lo estaba preguntando. En mi experiencia, hay jugadores que hablan más, otros que hablan menos, otros que conviven más, otros que se van a su habitación, otros que hacen sobremesa, otros que se quedan jugando. ¿Cómo era Matías Fernández?
Estaba pensando en el mismo nombre. Hasta el mismo Alexis. Más callado, más de estar en su habitación y así con mucho más. O sea, eso no quiere decir, bueno, bajo esta información o lo que uno va escuchando. O sea, debería ser la razón para no jugar. No, o sea, después, pues, a ver, volvemos a los gustos, volvemos al sistema, a la forma. Yo creo que no le gusta, ¿no? Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Ahora, ¿para qué lo llama si no le gusta? A ver, la verdad es que lo que ve, esto, en base a lo que vemos, primero, no le debe gustar tanto como él quiere y tampoco lo ve en un posible cambio, en un posible... Pues, no, cambiaría el sistema, cambiaría la forma, porque Cabral calzaría perfecto en el 4-2-3-1 que él lo utiliza. Claro, o sea, si es que eso es lo que no tiene lógica. Y que lo ha llamado en los últimos tres partidos y no lo ha utilizado en ninguno de los tres partidos, teniendo la chance, digamos, de jugar a su gusto, a su manera, con esas características. Entonces, más el partido anterior que no... que Valdés no estuvo. Y teniendo la obligación de ganar. Y al final creo que eso termina siendo como el factor que debiese de desequilibrar un poquito la balanza. Igual, a ver, no quiero, no es mi afán, digamos, cambiar de tema en términos de la selección, pero es que estaba mirando, a propósito de lo que decía Marcelo, de la inminente suplencia de Mauricio Isla en este partido. Generalmente cuando Gareca convoca a uno de la generación dorada, o Joao Gonzalo, sí, los pone titular. Sí. O sea, Bravo ha sido titular, Alexis ha sido titular, Mauricio Isla ha sido titular. Vargas. El propio Vargas. Es que, entonces, sería como de la, si no me equivoco, como la primera vez que... Es que no sería coherente uno de la generación dorada. Es que no sería coherente si no lo citó. ¿Ha sido coherente hasta ahora, Gareca? Pero Vidal, amigo, Vidal es el mejor ejemplo. Es que Vidal es llamado de emergencia y termina siendo titular y capitán. Pero aún así creo que hay un matiz. Hay un... Porque en el caso de Ormazábal, Ormazábal se supone es tu segundo lateral, sí, sino para qué lo llamas. Totalmente. Desde el inicio de la convocatoria. Totalmente. Entonces ahí yo sí creo que hay un pequeño matiz. Creo que ahí sí hay una diferencia y creo que sería aún más incoherente por parte de Ricardo Gareca si fuera titular. Porque si no, ¿por qué no lo llamaste desde el comienzo? Ahora, o sea, que llame a Mauricio, para mí lo tiene que llamar siempre en el momento, pues cosa de gusto, pero... No sé si Mauricio está de vacaciones o no. O sea, es lo que hablábamos el otro día. Sabes que tiene a Loyola lesionado y no tener un... Entendió. O sea perdón, con tarjeta amarilla. Y así con mucho más. Está de vacaciones ya Isla. Yo por eso destaco lo de Isla. Lo agarró en Policía Internacional. Claro, con la maleta. Pero bueno, es que es complicado. Ahora, perdón. Y eso habla muy bien de Mauricio. Totalmente. Porque quizá otro, igual que Mauricio, es ahí. Me voy de vacaciones, amigo. Sí, claro. Muchas gracias, pero no. Perdón, pero me voy de vacaciones. Más para la forma en la que salió también. O sea, de ser titular, capitana, no llamado de nuevo. Así es. O sea, bueno, es complicado el presente, Marce, de la selección chilena, si esa es la realidad. Sí, pero vamos a alimentarnos de esperanza. Ya, me gustó. De esperanza que viene de adentro de Juan Pinto Durán. Porque quiero que nos quedemos con la... reflexión de Gabriel Suazo, el Peluca Suazo, quien habló el otro día en Pinto Durán, no lo digo de la envidia, un poquito, ya, pero sí, sí, algún día me van a verlo, algún día, voy a perder 3 meses y van a para ver cómo es. Anda por Turquía, a lo Gareca. Sí, sí. Esto fue lo que dijo Gabriel Suazo en Pinto Durán acerca de esta cuota de esperanza que tiene la Roja para llegar a la Copa del Mundo. Por más que haya un 5% de posibilidades, un 3%, nosotros vamos a estar acá luchándola, peleándola, como lo es el chileno, la verdad, como lo es el chileno. El chileno cuando tiene una pequeña posibilidad, se aferra a esa como nada en la vida y no la suelta hasta que ya no existe ninguna. Y nosotros vamos a estar acá hasta cuando ya no exista posibilidad, hasta que tengamos quizá un 1%, aquí voy a estar aferrándome a ese 1%, peleándolo hasta el final. Y los chilenos somos así. Y los chilenos cuando estamos en momentos difíciles, en momentos complicados, nos apoyamos uno al otro y salimos adelante. Y pase lo que pase, el chileno se siente orgulloso de haber entregado todo, por más que tengamos pocas posibilidades por la posición en la que la encontramos.
Nosotros nos aferramos a esa opción de ir al Mundial. Es nuestra posibilidad, es nuestra opción. Prefiero tener un 5% con esperanza, con fe, que a tener un 90% y tener temor de ese 90% porque me falta un 10%. Eso es Gabriel Suazo. El chileno se aferra a todo. Aquí viene el Chile Ayuda a Chile. Cada vez que estamos con problemas, aparece el Chile Ayuda a Chile. Y este es el momento. Chile Ayuda a Chile. A pesar de que hoy día el estadio va a estar dividido, mitad y mitad, pero que esos chilenos que vayan al estadio griten el doble. Eso, me emociono también. Me gustó. Sí. Que es que a mí me dio para pensar hasta en esa tabla de Titanic, ¿no? Cuando Jack sube a Rose. Es que alcanzaba a subir. Sobrevivió. Alcanzaba a subir Jack. Sí. Quiero decir que Rose se pudo haber corrido. Rose se pudo haber corrido un poquito más lado y Jack entraba perfecto. Está demostrado científicamente. Se hicieron estudios de eso. Cupieron en el auto y no iban a caer. Yo creo que no sabía. De poder se podía. Aparte, lo que te muestra es que cuando se quiere se puede. Eso no importa. Y hoy día se puede ganar. Hoy día se puede ganar, efectivamente. Por más que algunos tengamos menos ilusión, se puede ganar y eso es lo que hay que rescatar el día de hoy. O sea, esa metáfora, ¿no? Del auto, de la puerta, está bueno. Bien, bien. Ya. En fin, Marce, vamos a confirmar dos cosas. No, sigue, Gastón. ¿Tú quieres seguir? Sigue. No, sí. Deja que tú me digas. Si hace mucho frío, cucharita, habrían sobrevivido los dos, por ejemplo. Y lo otro aquí, claro. Se confirma lo del mito del auto. El auto terminó hundido. Sí. ¿No te conoces? Es verdad. Los autos se queman, amigo, cuando pasan. ¿Y a dónde terminó el auto? ¿Cuándo el mar? Los autos se queman. Sí. Dios mío. Yo le voy a necesitar una explicación. No estoy entendiendo. No descarto esa imagen final de Titanic hoy día. Pero escúchame. Se quema, él dice se quema, es igual, se mufean. ¿Quiénes serían los músicos del Titanic, los que están tocando ahí hasta último minuto? Los que guardan esa cuotita de esperanza. Vaya, Teletubbies. Sí, esos serían los músicos. Sí. Teletubbies, Ushuaia, el hombre de la bandera. Ojos rojos. El hombre de la quinta región. El hombre de la quinta región, sí no lo hemos visto. El que viene siempre el día del partido. Toda la razón. No, sí está. Está también el hombre de la quinta región. Sí. Ahí están otros músicos. ¿Está al lado tuyo? Está por allá atrás. Ah, sí. Teletubbies apareció, no lo hemos visto. Está flameando la bandera, mira. Escógelo, Felipe Lobo. Está flameando la bandera el hombre. Ahí está. ¿Viste? Con su bolsillo. Ahí está. Qué el violinista. Ahí está nuestro músico. Sí. Sí. Parte de la orquesta. Bueno. Llegaron recién, Marce. Llegaron. Sí. Son los hinchas más fieles. Yo voy a ser como el malvado de la película. Ya, ¿ves? Sí, como el malvado de la película. El malvado. Voy a agarrar a un niño. Sí. Bote. Voy a meterme en el botecito y tirar a cubillo al barco. Lo siento, yo arranco después de... No hay que abandonar. Yo pensé que quedaba esa cuota de esperanza. No, no hay que abandonar. Qué bueno que podamos reír. Sí, pregunto, es mejor reír que llorar, siempre, siempre. Y hoy van a hacer un nuevo Titanic. Y Jack se va a salvar. No sé cómo, pero se va a salvar, Rob se va a correr un poquito. Vamos a cambiar el final de la película. Por favor, por favor. Esperemos. En fin, Marcelo Díaz, vamos a volver contigo. Espero volvemos. Con más esperanza, ojalá con un poquito más de ambiente. Lo dudo, pero bueno, siempre se puede. Sí. Esta canción es como... Bueno, volvemos un ratito más. Ya, volvemos, Marcelo.